Se me cayó. Para que agarro. Ahí está. No. El TikToker, conocido como Big Chungus, realizó un experimento social en el que fingió ser ciego y, con ayuda de una cámara colocada en su pecho, mostró cómo arrojó unos billetes de 1,000 pesos argentinos en un supermercado esperando la ayuda de los presentes. Durante el clip, se observa una pareja ayudando al influencer a recoger el dinero que se le cayó. Sin embargo, el hombre se queda con una parte de este y le pide a su pareja que guarde los billetes, a lo que ella se niega. Acto seguido, la joven apenada se acerca a Big Chungus y le ofrece una disculpa por las acciones de su novio. Cúbratela. Gracias. Gracias. Che, ay, disculpa. Es una vergüenza, perdón. No era toda la plata. Perdón. Ah, se me había caído mal. Sí, perdóname, perdón. El video no terminó ahí. Posteriormente, el creador de contenido se acercó a la joven y le ofreció parte del dinero como premio de su honestidad. Luego le dio el resto por seguirlo en su cuenta de TikTok. ¿Sabes que yo no era ciego de verdad? Te voy a dar un premio por tu humildad. Ok. ¿Vos me estás siguiendo en TikTok? No tengo idea. A ver si... Bueno, y gracias a que me seguiste doy todo esto también. No sé qué hacer, me parece que no, me da vergüenza que me... No, era un experimento. ¿Y vos qué vas a hacer con tu novio entonces? Que me choca un montón, no sé, estoy enojada y me choca un montón, pero es que todavía no lo puedo procesar y me da vergüenza, ¿no? Internautas aplaudieron el actuar de la mujer y dejaron cientos de reacciones. Esa mujer vale oro. La gente humilde y con buenos valores son las personas que vale la pena conocer y acompañar. Son algunos de los comentarios que se pueden leer.